Primero yo voy a hacer un ratito una cosa pareja que nos hicimos en el primer día, que es venir de la mano del pecho. Puede traer tu cabeza un poco más atrás, eso, en el queixo para abajo, eso. Viene, tiene acá la articulación estaca protorácica se escapa arriba. Acá, abajo. Ni arriba, ni abajo. El centro. El centro. Lo mismo. Bueno. Y yo noto que el tejido no quiere ir en esa dirección, muy común. Y si yo trago el tejido en esa dirección, el cuerpo de Florencia viene. Entonces, ¿qué yo hago? Yo, al mismo tiempo que trago el tejido, yo mantengo el cuerpo de vuelta al neutro. ¿Con un giro? ¿Con un giro? Sí, pero... Eso. Estoy atento para la tensibilidad. Lo quejo un poco más abajo, como ese. Viene que mi mano arrastra el tejido. Arrastra el tejido. Aunque el tejido no quiera ver, yo voy a hacer una otra vez lo mismo. Una otra vuelta. Más tensión. Dios, eso es capaz de eso, ¿no? No es capaz. Acá, un poco acá, pero una banda de tejido acá es trapana. Quiero preguntar, ¿cómo el hombro iba arriba? Entonces tú vas a hacer la dirección así y un poco abajo. Un poco abajo, exactamente. Yo no sabría antes. Yo percibo cuando yo tenso el tejido, lo que es necesario, que es la tensión que es necesaria para conseguir la tensibilidad. Sube un poquito el brazo, aumentaría la tensión. No quiero eso. Vale. Al contrario, ahora quiero el brazo relajado para que yo pueda ir un poco más fondo acá, un poco más profundo. Si yo tenso el tejido superficial, yo no puedo atingir la profundidad también como si el tejido superficial está relajado. Vale. Esa es la primera fase de la maniobra. Esa región del pilar axilar posterior, eso acá, el gran dorsal ancho, lo redondo mayor, esos músculos lá, son muy, muy importantes. Es muy común que tenemos poca movilidad en esos músculos lá. Está empezando a moverse y por eso yo tengo que reorganizar el toque. La sensación, Florence, ahora mismo de bloqueo, pero ha habido un pequeño clic en el trocánter derecho. Bueno. Ahora mismo de algo que no se quiere mover, que tú intentas mover, pero no se quiere mover. No tengo problema, yo no tengo presa. No, yo tampoco. Prisa. ¿Entiendes? Es muy importante dar el tiempo que es necesario para el sistema. Nosotros no queremos empujar el tejido. No. Atrapar el tejido y esperar.
percibe que un poquito arriba, un poquito abajo, tiene un neutro acá. ¿Tiene? Un neutro. Tiene un neutro acá, del todo el cuerpo, ¿cierto? Y tiene un neutro un poquito arriba, un poquito abajo, de toda la cintura, en mi cintura izquierda. Un poquito arriba.